ya el otro día el, el mister elche garcía que también le pedía al equipo un pasito con los equipos un pasito adelante con los equipos de euroliga pero claro este real madrid ha llegado hoy con 11 bueno con 11 victorias que son 12 ahora consecutivas está en un gran momento un momento muy dulce sí sí son un gran equipo no pero necesitamos controlar un poco más del tiempo y usando los fatos más listo y para competir contra madrid necesitas hacer un partido casi perfecto y nosotros no dimos bueno, eh, también queda el regusto eh, dulce eh, al conocer la noticia, eh, ha caído Basconia sois cabezas de serie en la Copa. Sí, esta es muy buena, ¿no? La primera vez en la historia del club y para mí, para, para muchos y es un gran cosa que, la trabajo que hicimos esta temporada hasta, hasta esta, este momento. Pero bueno, y necesitamos seguir porque hay mucha liga por delante y es difícil. Bueno, han contado Ian en la caseta, los más veteranos, que era tradición siempre que jugaban Copa... Eh, Jugar en cuartos con el Real Madrid, no tocar cuartos, eh, va a ser un alivio, ¿no? Sí, seguro. Y es un poco suerte que es posible que jugamos contra un equipo como Tenerife, que es más en nuestra liga, ¿no? Y, pero bueno, y todos los equipos en la Copa son buenos, ¿no? Por eso estamos y, y vamos a competir con, con cualquiera. Yo digo siempre: mejor perder un partido de 30 y luego ganar 5 de un punto, de cada vez perder de 5. Y bueno, si, no, si vamos de este ritmo, muy bien, y lo firmo ahora mismo, pero también como un deportista. Siempre miro hacia adelante y miro de ganar el próximo juego. No importa si vamos a Valencia ahora contra un equipo que ha ganado la liga, quiero ganarlo. Y somos todos, yo pienso que todos piensan lo mismo. Somos cabeza de serie. Enhorabuena a todo, toda Fuenlabrada, to, toda la ciudad, afición, compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, a vosotros periodistas, pero también nos vamos ahí hacer turismo, como ha dicho Néstor, sí, que tiene, como se dice, el coraje para decirlo y eso es lo que me gusta, eso es lo que tiene este equipo y por esto estamos donde estamos.